¿Qué tal, amigos? Hay temor aquí en Colón, y Malecón. Nada más ni nada menos que en estas aceras que ustedes ven, se están actuando varios pillos ya que han llegado en moto, inclusive a robar a, no solamente en establecimientos, sino también a transeúntes. Tal como les mostraremos ya mismo en un video que se ha hecho viral y que obviamente ha afectado, lamentablemente, aquí en esta parte del malecón. Ya los pillos. Por izquierda andan los pillos, por todos lados andan los pillos. Ya el hombre no puede estar tranquilo porque el hombre anda solamente asustado porque roban todos los días. De noche y de día roban. No puede estar el pueblo tranquilo. Pero la gracia de Dios, todavía estamos con vida todavía. ¿Le han tratado de robar a usted, caballero? A mí nunca. Me ven a mí, ellos se asustan porque yo los reprendo en el nombre de Jesús. Le he dicho a güera, la sangre de Cristo, hay poder, le digo. Güera de aquí, se van corriendo. Porque a los siervos de Dios siempre los respeta. Y no quiera que vaya, somos hombres de respeto y hombres de Dios. Y no quiera que vamos, somos la luz de Cristo. Hay temor en los alrededores del centro de la ciudad, especialmente con los motorizados, que no les importa trepar veredas para venir a sorprender a las personas. Aquí se han producido ya algunos robos cuando sujetos han trepado las motos, arranchan carteras, billeteras, inclusive han querido pues meterse a los locales. Por eso que las personas exigen de que se controle a los motorizados, porque nunca se sabe quién anda en la moto y un peligro. Y a las personas que van con dos personas, y peor que esas motos no tienen placa, es peor. Los pillos son veloces, ellos saben la hora. ¿A qué hora están la policía? ¿A qué hora no están? Y hacen los movimientos enseguida. Ellos saben a qué momento hacer su travesura. Si hay una chica que le están asaltando ahí, ¿qué podemos hacer nosotros? Si ellos están armados. ¿Qué hacen con la mano cruzada? Muchas veces dice la unión hace la fuerza. La unión hace la fuerza, pero con personas armadas se puede. Puede ser que ahorita te estás viendo cómo están el. Porque no te dejan robar, te pega un tiro. O si no, te pega un hincón. ¿No has visto en los buses cómo lo mataron al chofer? Le pegaron un hincón aquí. ¿La policía? La policía hace su trabajo, pero hay mucha mano, varón. Hay mucha mano. Hay pillo donde sea, no aquí. Motorizado, por ejemplo. Sí. Esa control de... Cuidado, ahorita está la delincuencia alborotada. En estos tiempos de navideños que se acercan, hay que estar siempre a la expectativa. A lo que uno entra, a lo que uno sale de la casa. Aquí los que estamos con la vía recta, tenemos los documentos y no estamos fichados. Trabajamos por la recta, andamos con la bendición de Dios. Siempre por la vía legal. Pero hay los otros sujetos que... Los sujetos hacen el daño, pero Dios manda aquí. Preocupado por la situación que vive nuestro país. En el caso suyo, por ejemplo, usted anda con las compras, toma precauciones. Claro, bien agarrada. Y el bolso aquí adelante para que nadie pueda jalar. El bolso bien aquí adelante y las fundas bien agarradas, porque no se puede, o sea, andar descuidado, porque aquí a cualquiera te puede. ¿Ya ha pasado que ha tenido que abrirse un poco cuando ve moto? Cuando hay demasiada gente, sí, nos toca abrir. Sí, es porque tanto peligro, tanto lo que abren las carteras, todo. Así es, don José, porque tanto peligro, tantas cosas tenemos, porque ya no hay control, porque por todos lados hay, por la bahía, por el mercado central, por la cuatro manzanas, por todos lados hay. Pero la moto, van a entrar, todos bajan de la moto rápido, sacan su coche y de una le cogen la rancha, porque uno se ve todito de aquí la cosa. Llegan y bueno, sacan la alarma y bueno, escogen y bueno, si no dame el celular, bueno, rapidito. Si tienen el celular en la mano, cogen y se van. O sea, ¿ya ha pasado? Claro, mira, eso ya pasa todos los días. ¿Aquí pasa así? Ah, todos los días, aquí, allá, por todos lados pasa eso. ¿Qué se le llevan a la gente? Se llevan los celulares, más es los celulares. Los celulares más rápido. ¿Y por dónde suben las motos? Las motos se vienen en la mitad de los carros, se las van, se los tratan y se los sacan. Eso es más rápido. ¿No se le ha podido agarrar? Nadie se puede agarrar. Los metropolitanos no cogen porque no pueden hacer nada tampoco. Pues lo vamos viendo acá. Caballero, ¿cómo le va? ¿Cómo está, amigo? ¡Ey! Delincuencia full, José. Aquí no se puede estar al ojo del piojo porque aquí roban todos los días.
Aquí al Terrancha va a tener que estar espilla aquí, José Delgado. Respeta nada ahorita, José Delgado. Saludos, un gusto, José Delgado, verte saludado. Muchas gracias. Toda esta situación está complicada, y más la zona caliente que es este lugar. Bueno, ¿me puede regalar una foto que estoy apuro, por favor? Sí, claro. Gracias. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Que los pillo? ¿Sí? Uy, los pibes son infelices por ahí andan robando. No respetan nada, te roban. Ya ha pasado. A mí me han robado como 50 mil centavos. En antes del banco me robaron 50 dólares. En el banco me robaron 50 dólares. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? No, porque mi prima estaba sacando plata y un chico la coge así con una pistola. ¿La de una? Sí. Ajá, a mi prima, la que está allá. Ajá. Le robó. ¿No hubo quien le auxilie en eso? No, pues sí, eso. Lo que hacen con esos chicos no hizo nada. Ahorita en todos lados la delincuencia está terrible y sin embargo estamos desprotegidos. ¿Usted ve algún policía por aquí? Mire la multitud que estamos esperando bus o cualquier cosa para transportarnos y no hay policía. ¿Usted ve algún policía por aquí? No hay. Andan en moto y y la moto lo está esperando en la esquina y ellos andan aquí así como que si nada hicieran. Pero hay un control que se dice que están haciendo. Y supuestamente, pero andan dos en motos y no pasa nada. Cuando usted siente que viene una moto, escucha, o sea... Uy, ando traumada. Con que me cojan y siento que caminan al lado mío, ya estoy es que brinco porque parece que ya me van a robar. Lo peor es que ahorita no solamente te roban, sino que no tienes nada que te roben y te matan. Sí, es verdad. Cada día roba bastante aquí. Sí, la otra vez me roban así como... ¿Qué pasó? Me roban el teléfono aquí por aquí también. ¿Cómo fue? Así, yo aquí pasando me cogieron dos manes aquí. Y me dijo, dame todo lo que tiene, me dice. De uno me dice, me cogieron. ¿Qué estaban estos sujetos? De moto andaba así, yo andaba así con mi compañero, andaba así, me cogieron dos manes así. ¿Y de dónde venían los motorizados? ¿De qué se? No venía, pues solo aquí andaba, todavía no llegaba. Pues. Ya, pues se me llevaron el teléfono, y me llevaron 20 dólares, y mi compañero también se la llevaron así. ¿A quién? Él también se lo llevó en el teléfono. ¿Cómo está, amigo? ¿Te robaron los motorizados? Sí. ¿Cómo fue? Digamos, con arma. Se bajaron dos tipos y comenzó a robar con un cuchillo. Uno llevaba y una pistola también llevaba y nos apuntaba en la cabeza. Sí, eso es feo. Muchísimas gracias. Íbamos a comprar una ropa y se lo llevaron de la plata. Y nos quedamos sin chiro para comprar, sin el pasaje, nos dejaron ahí, ni siquiera nada. Debería haber más control de los motorizados. Sí, mucho más control. Seguridad. Más seguridad también. Mucho policía, porque ahorita el país, como estamos, tan... No puede salir ni a la esquina, puede salir. Es peor, aquí si llega Navidad y fin de año es peor, más peligroso se pone. Bueno, lo que está ocurriendo acá se repite constantemente en el sector comercial del centro de la ciudad, de lo que se llama las bahías, los sujetos llegan, paran y como ustedes ven en las imágenes, arranchan las cosas, amenazan, son dos sujetos que andan en moto y luego se dan a la fuga, obviamente en medio del temor de las víctimas. Y en este caso, cuando la gente sale a tratar de agarrarlo, pues los delincuentes se han ido. Escuchemos lo que pasó, el momento que llegan los sujetos y qué es lo que ocurre luego, que los sujetos se dan a la fuga y la gente empieza a gritar que los atrapen. Adelante. Andamos 11 todo el mundo, andamos pila y mosca en todo Guayaquil. En todos lados está inseguridad, en la calle, en su casa, no hay seguridad en este momento. Dos hombres de moto, ya eso es río que San Choro, porque uno no sabe. Está prohibido andar en moto, pero dicen que no, andando en moto. Usted anda por el suburbio, el Guasmo, no, suburbio, Guasmo, donde sea, igual hay inseguridad, mi hermano. Yo ando en la calle todos los días porque soy mensajero. Ando, pero es con cosas agarradas en la mano, porque está riesgoso. Más que todo, policías que ronden más. Hay policías que andan en vuelta, pero no son. Hay que tener mucho cuidado en la calle, José Delgado. Más que todo, pedir documentos que andan haciendo, porque andan en motos, si son mensajeros, porque no sabemos qué son.
se paran al lado mío, yo ya digo, mejor me hago a un lado y mejor evito algún susto, claro, José Delgado. Más precaución. ¿Me ha tocado, han parado gente al lado? Me han robado a mí en el bus, pero ya, yo he escuchado que atrás han robado, pero yo después me las guardo y evito que me pase un temor, porque sacan armas, cuchillos, no sabe uno. Es el temor que pasa, José Delgado, es el temor. Es normal, ¿no? Aquí con la fe de Dios nada más. Hay que rodar, uno aquí anda en expectativa de cualquier cosa que pase, nada más. Uno cuando está con la voluntad, camina con fe nomás. Y por ahí hay que ir, ya no estar con la boca abierta, hay que andar. Hoy en día hay que andar 11, hay que andar, no hay que caminar, viendo a todos los lados. Cuando se le pegan los motorizados, alguna cosa. Claro, me da miedo. En el taxi le ha tocado ver también como gente que arrancha por diferentes. Es normal eso en todos los días, que en todos lados. Lo que uno hace es caminar nada más y seguir rodando nada más. Buscando cómo meterse. ¿Por qué razón se va a meter si no es con uno? Bueno, que uno por metido a veces le pega un tiro. ¿Usted sí le aconseja a las personas que van aquí con pasajeros que guarden las cosas, el celular? Claro, normal que lo pongan abajo. ¿Usted qué le dice? Los vidrios arriba. Que guarden su teléfono. Yo se les digo, guarden su teléfono, que van a pasar por cualquier lado. Que a veces hay personas que no hacen caso. Hay personas que no hacen caso y van y que no le importa nada. Van nomás con su teléfono. Ya no es culpa, pues no la avisa, ya no es culpa. No se sabe nada, que uno anda ahí a la expectativa de cualquier cosa nada más. Eso sí, darle nomás con fe. No meterse con nadie para que nadie se meta con uno. Cualquier cantidad, moto por donde sea, hasta esas motos eléctricas. Sí, a veces andan todos encapuchados, andan todos encapuchados, andan todos que no se los ven siquiera.